Gastronomía. O plato insignia da Colômbia é arepa, que é feita à base do maíz. Eu acho que nossos do milho, perdão. Eu acho que nossos companheiros venezolanos também tiveram que haver falado dela. É, a discussão está em quem faz arepa mais. Não importa, o importante é que é muito rica. Então, temos dentro da Colômbia, dependendo da região onde você mora, você vai encontrar uma arepa diferente. Temos arepa do ovo na região Caribe, arepa santanderiana, arepa valluna, paisa, boyacense, com queijo e manteiga, arepa de choclo, entre outras. E outros pratos de nossa gastronomia está o arroz com coco, o ajaco santafereño. Vocês vão notar que na Colômbia é muito comum as sopas. Não importa se você viva em terras quentes ou frias, nós temos... Nos... Uma sopa, sim, só uma sopa.
Vamos a tomar sopa. Está bandeja paisa, muy santandereano. En las regiones del litoral se tienen muchos platos con peces, con camarones, langostinos, etc. O cocido boyacense. Son este plato. En Colombia tenemos un monte de diferentes tipos de batata. Acho que son este plato, se cocina con cuatro batatas diferentes. Aquí tengo pusandao, alechona, que es a base de cerdo, o cuy, mondongo. Una sopa, o você gosta o você no gusta. Porque a base de leche, tem pão, tem ovo, característica de Bogotá. Empanadas, aborrajados, batata recheia, sancocho también, dependiendo de la región, o jeito de hacer o sancocho va a mudar. A fritanga, o patacón, que es a batata, a banana terra verde, frita, macerada, de nuevo frita. A ternera a la llanera, que es un plato típico de la región de Orinoquía. O tamal, que también va a variar dependiendo de la región donde usted esté morando. Los platos conocidos como buñuelos, que son, son de la región, se comen en todo el país, pero son de la región andina. Los pandebonos, que son del Valle del Cauca. Y las almojábanas, que son también de la región andina. Nos tenemos la costumbre de tomar chocolate quente amargo, o también puede tener cravos o canela. También tomamos agua de rapadura, que puede ser fría para los días de calor, o puede ser quente, y puede también tener o no limón. Y una de las bebidas más tradicionales es la chicha, que también es a base de milho. Dentro de los doces tenemos o arequipe. Es semejante a seu doce de leche, mas a consistencia y el sabor muda un poquito. A cuajada, o arroz con leite, que es semejante a su arroz dulce, mas no es lo mismo. O bolo das tres leites, las obleas, que son feitas con arequipe. Y Colombia, por ser un país tropical, tiene una gran variedad de las frutas. Nos tenemos la mayoría de las frutas que ustedes también conocen, mas también tenemos algunas frutas endémicas. Podemos encontrar entonces a uchuva. Ustedes consiguen aquí uchuva como 4 bolitas, 7 reais. En Colombia, você va caminando y es gratis. Aquí tenemos 12 de curuba, o ainda aquí no he visto curuba, no. Mas es muy boa para tomar suco en leche. O lulo, es delicioso. Uno de los platos típicos es o champús. Tenemos a granadilla en Colombia. Un real, aquí o kilos en reais. O salpicón, que es una mixtura de diferentes frutas. Y esas dos fotografías de aquí, es un café de mañana típico. Solo café de mañana. Y el almuerzo, como ya falei, entonces tem a sopa, tem o prato forte y o suco. Ya a janta sí es variable, va a depender mucho de la persona. Los productos típicos que nos encontramos en nuestros mercados, aparte de los productos de las multinacionales, están los refrigerantes Postobón. A bebida o refrigerante más típico es ese aquí, que tiene por nombre Colombiana, un refrigerante de cola. Mas en Colombia a gente gusta mucho de malta, entonces se pueden encontrar también. Estos son refrigerantes, mas no son refrigerantes. No sé cómo explicar. No, también tiene CO2, burbujeante, mas no son, uno no considera eles refrigerantes, a base de malta. Tenemos a cerveza, podemos encontrar da empresa Bavaria esos tipos de cerveza, dependiendo de la región, por ejemplo. Esas dos aquí son muy populares en el Caribe, esas dos aquí en el Valle de Cauca, en Antioquia. Esas son esas tres, son las cervezas premium de Colombia. Esa es cerveza para mujer. Esa es... No, no es preconceito. Es la cerveza para mujer. Hice aquí una mixtura entre la cola y la cerveza. No tenemos churrascos, nos tenemos asados y a bebida para acompañar ellos. Nosotros llamamos refajo, que entonces sería mixtura de refrigerante de cola y a cerveza. O sabor más parecido al refajo aquí en Brasil sería a mixtura de guaraná con cerveza. Más parecido.
Y esta es la cerveza costeña, que es la más amarga, dices aquí. En los últimos años, Bogotá Beer Company ha lanzado una serie de cervezas artesanales que están inundando poco a poco el mercado, son muy boas. Y entonces, la principal diferencia entre la cerveza colombiana y la cerveza aquí en Brasil es que la o ingrediente principal es la cebada malteada, una mixtura de cereales. Y além de eso, o grado de amargura va a ser controlado por la concentración de lúpulo. Nuestra bebida típica es el aguardiente. Él es también un destilado de caña de azúcar, pero el proceso de destilación es diferente al proceso de cachaza. Entonces, a pesar de que es de caña de azúcar, el sabor no es igual. Dependiendo del departamento, de la región donde usted pique, va a tener su propio aguardiente. Y en este momento encuentras en el mercado sus aguardientes premium, que son o 180, Orilla, 1493, o Néctar y o Puro Colombia, donde el proceso de destilación y o almacenamiento es feito con mucho más cuidado. En la Colombia es un país conocido por ser un país muy alegre. Durante todo el año, en todo el territorio, usted va a encontrar alguna fiesta. Más las fiestas más importantes y o están en orden cronológico son el Carnaval de Negros y Blancos, que también es el patrimonio cultural de la humanidad en Janeiro, seguido por la Feria de Manizales, que es una feria que destaca mucho la tradición de los españoles. La Feria Taurina, a gente, de los dos bandos, a gente que ainda gusta de la tradición taurina, a gente que no gusta. Tengo el Carnaval de Barranquilla, tengo el Festival Internacional de Cine de Cartagena, el Festival Iberoamericano de Teatro en Bogotá. Este festival es feito cada dos años y él siempre cuenta con algún país invitado. Tengo también la Feria del Libro de Bogotá. Neste año, el país invitado para el Festival Iberoamericano de Teatro fue Brasil. En este año, la Feria del Libro, el país invitado, Perú. O país convidado, perdón. Se tem também o festival da legenda vallenata. O vallenato é um dos ritmos típicos da região Caribe. Vou fazer para vocês uma pequena mostra. Ao Festival da Cultura Wayuu, os festivais feitos em Ibagué ou Neiva, que é da tradição, da música do folclore colombiano, aqui é do San Juanero, uma das danças que vocês olharam agora no vídeo, o Festival Mono Núñez, que esse festival é só de música, não tem dança, o Festival Internacional da Salsa, a Feria de las Flores em Medellín, mais adiante vou mostrar para vocês vídeo. O Festival das Cometas em Villa de Leyva, o Festival da Bandola em Sevilla. Temos o Festival Petronio Álvarez, que é festival para ressaltar as tradições do Pacífico. A Unesco ele também deu como patrimônio cultural de humanidade essas tradições do Pacífico, especialmente as cantoras. Vou mostrar para vocês. En Manizales, el Festival Internacional de Teatro. Este año, el país invitado fue México. En Bogotá, tengo el Festival de Jazz al Parque. También tengo el Festival de Hockey al Parque. En Quibdó, tengo las Ferias de San Pacho, que también son Patrimonio Cultural de Humanidad. Aquí, ay, no alcanzo a leer. As festas da independência de Cartagena. E para encerrar o ano, você tem na Villa de Leyva
a Feria das Luces y en Cali a Feria de Cali. Ustedes ya saben, Cali es considerada capital de la salsa, pero la principal característica de la danza caleña es la rapidez de los movimientos con los pies. Aquí tenemos, entonces voy a hablar un poquito para encerrar sobre el turismo. Tenemos la capital, Bogotá. Capital es una ciudad, el clima es perto de 18 grados Celsius. Ustedes pueden encontrar desde el jardín botánico, partes de diversiones, museos, una ciudad como cosmopolita que usted quiser hacer, puede hacerla. Ten también el Museo del Oro y muy perto a Catedral de São do Zipaquirá, en Medellín. Medellín es considerada la ciudad más innovadora del mundo. El Eteo Parque Explora, o acuario más grande de Sudamérica, o Museo de Arte Moderno, Planetario, Pueblito Paisa y muchos lugares expertos. En la costa atlántica, conocido por sus playas de área blanca, Isla Bairuta, Urona, Cabo de la Vela, Playa Cristal, esta es la Playa do Rodadero en Santa Marta, Barranquilla. Tanto a campaña de Colombia, Realismo Mágico, las Islas de San Andrés, a parte histórica de Cartagena. Aquí en la región andina pues, encontramos el desierto de Tatacoa, que es muy popular y a hacer observación de cielo nocturno. Se tiene el Parque Nacional de Café, Manizales, que es una ciudad muy bonita para hacer turismo arquitectónico, los termales de Santa Rosa, parques arqueológicos, o paisaje cafeeiro, tanto o parque arqueológico de San Agustín, como o paisaje en cafeeiro, también un patrimonio de la humanidad. Y en la región del Pacífico, usted no puede visitar el Pacífico sin visitar Cali, playas de arena, área preta, como a Baja, o avistamiento de las ballenas en la mitad del año, en la Isla Gorgona. Usted también puede visitar, está ya en la región de Orinoquía, Caño Cristais, que es conocido por ser el río de siete colores. Y o Amazonas. Ya para encerrar, voy a mostrar dos pequeños videos para vocês. If you're wondering if there's a country where you can see deserts, mountains, rainforests, and the ocean all in one trip, then the answer is yes, there is. If you want to go to the place where humpback whales mate every year, you can. If you want to visit the place where history is told in 35,000 gold pieces, the answer is here it is. If you're wondering which country is worth visiting, the answer is Colombia. Existe lugar onde a gente se sente como visitante esperado por todos. Onde você não precisa de convites, porque você sempre se sente bem-vindo. Onde a generosidade é demais. Onde se perder é um prazer. Onde a gente vê e faz parte de um carnaval. Onde as flores não estão nos jardins, mas passeio pelas ruas. Onde os ritmos são tão contagiosos que se apoderam do seu corpo e alma.
onde uma vez ao ano, todos mudam a cor da sua pele para serem iguais. Existe um lugar no mundo onde seu cartão de apresentação não fica guardado no bolso ou na carteira. Fica guardado no coração. Descubra tudo o que você pode viver aqui. A Colômbia é realismo mágico. A resposta é Colômbia.